Are you today? Hello. Hello, good evening. How are you today? Buenas noches. Good night. Hi, teacher. It's good to have you here in class, my dear participants. Today we are going to start the section number 4. Vamos a empezar la unidad número 4. And let me show you the platform. Okay, let me see. Okay, there it is. Okay, very good. So we are now in the section number 4. It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. Okay, so we are going to talk about basically likes and dislikes and what we love to do, what we hate to do, and different expressions to say what we prefer to do. So here you have a video about the top 8 things people hate to do. So you can watch the video and you can listen in order to get the vocabulary from the video. And then you can come here to publish what you like to do, what you hate to do, and that's it. For example, well, this is for tomorrow, negative statement. So we are going to stop sharing this and share my presentation. Okay, let's see. Okay, can you watch my screen now? ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Sí. Okay, perfect. So let me hide this. Vamos a esconder eso. Okay. Normally, we have different expressions to say what I like, what I don't like, what I love, and what I hate. Basically, I like, me gusta, I don't like, no me gusta, I love, me encanta, ¿verdad? O amo hacer tal cosa, I hate, odio, ¿verdad? Odio hacer eso. And here I have other examples, for example, like, love, enjoy, disfruto, prefer, prefiero, dislike, no me gusta, ¿verdad? Don't like, es lo mismo, ¿verdad? Dislike, no me gusta, no me parece. Hate, odiar, detest, detestar. Love, es temerle, ¿verdad? A algo que no me gusta también. For example, I like burgers, me gustan las hamburguesas. I love chocolate, amo el chocolate. I enjoy swimming, disfruto nadar. I prefer football to rugby. Prefiero el fútbol al rugby. I dislike apples. No me gustan las manzanas. I don't like horror films. No me gustan las películas de horror o de terror. I hate cheese. Detesto el queso. I detest spiders. En este caso sería yo odio el queso y aquí sería detesto las arañas. I love beetles. Les temo a los escarabajos. I prefer. Okay, so... in here, I have this this picture that I would like that you can take a picture of this image. I will do it and I will send it to you. Si pueden tomarle una foto, yo ahorita también lo estoy haciendo, se las mando. So in this exercise, you will see Susan likes Tom and Susan, okay? This is Tom and Susan. And here we are going to look at the images and we will describe what Susan and Tom likes and what Susan likes and what Tom dislikes, for example. It says here, you have to say true or false. Tiene que decir falso o verdadero. For example, Susan doesn't like eggs. If you go here, we have in the images of like, and we have here in the image of don't like. Vean la carita enojada es no me gusta, y la carita contenta sí me gusta. Entonces aquí dice, Susan doesn't like eggs. A Susan no le gustan los huevos. Entonces sería true or false. True es verdad. True. Es true. False. Okay, true. True, very good. Okay, let's do the second one. Tom likes bananas. Ok.
Okay, Tom likes bananas. So let's look at Tom. Tom has he, what he likes and what he doesn't like. And we have bananas in the don't like face. So it's true or false? False. False. False, right? False. Okay, very good. So I will send you to the breakout rooms, and I expect that you can read all of the sentences, that you can look at the pictures, and that you can tell us what Susan likes and dislikes, and what Tom likes and dislikes. Okay? So let's go. So we are 17, so we will have 6 groups. ¿Les parezca que trabajemos? Sí, yo creo que nos mandó la foto a la... Sí, al WhatsApp mandaron la foto. Sí, ¿lo vamos haciendo juntos o nos dividimos las partes? ¿Qué les parece? Hola, teacher. Hello, my dears. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, teacher. Estábamos hablando sobre la de abajo. También las tenemos que responder. Sí, sí. Por ejemplo, le quedaría Tom likes con S, ¿verdad? Porque es una oración afirmativa. Tom likes pears. Porque vemos que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, pero Susan doesn't like eggs. ¿Verdad? Doesn't like eggs. No le gusta. Entonces, lo que pueden hacer es dividirse el trabajo, ¿verdad? Pueden que alguien vaya avanzando con la de abajo en lo que los demás ven la de arriba o al revés. Ok, of course. Perfect. Sí, adelante. I have a question, sorry. Tell me. ¿Por qué en una oración, teacher? O sea, yo sé que así se debe hacer, pero ¿por qué siempre de llevar el doesn't o el does not? O sea, ¿por qué no simplemente una oración no dice, por ejemplo, la primera, Susan not like? ¿Por qué llevar el do, el auxiliar? Porque esa es la regla gramatical en inglés. O sea, a nosotros en español no nos hace mucho sentido, ¿verdad? Pero ellos así lo usan. O sea, es su regla gramatical, que para preguntas y para interrogaciones siempre utilizan el do. Do you like cheese? ¿Te gusta el queso? ¿Verdad? O para decir, no me gusta, I don't like cheese, no me gusta el queso. Entonces, siempre, pero es una regla gramatical del idioma inglés que a nosotros en español no le hallamos por dónde, ¿verdad? Pero es como cuando nosotros en algunas palabras usamos C. Por ejemplo, ¿por qué no escribimos Cecilia con S si suena como S? ¿Verdad? Porque no en todos lados pronunciamos la C de Cecilia, como en España, ¿sí? Entonces ellos como que, ¿y por qué escriben Cecilia con C si lo pronuncian con S? Entonces son esas cosas que no nos explicamos de las reglas gramaticales del idioma en otro idioma, pero sí, así es como es correcto. Okay. Gracias. Okay, my dear, that's good. See you later. Tom doesn't like fish. Hello. ¿Todo bien por aquí, chicos?
Yes. Perfect. That's okay. That's good. See you later. Tom doesn't like fish. False. Okay. Susan likes apples. Hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí, estamos debatiendo. Okay. Sí. Okay. Perfect. Let's continue. Do you have questions? ¿Preguntas? Sí, en la que dice. Quiero ver a Susan le gustan los. ¿Qué serías? Los tomates, o las manzanas. Pero, Susan le gustan las manzanas, pero ahí tenemos una confusión si es tomate o manzana en el dibujo que está ahí. Veamos la imagen de Susan. Ok, es un tomate, en este caso, a Tom, Tom dislikes, a Tom no le gustan, aquí está el tomate. Y en el caso de Susan, a ella sí le gusta, pero a él no. Pues a mí me parece que es un tomate. Sí se ve. Ajá, tomatoes. Y aquí dice tomatoes. Susan likes apples. Ajá, y con lo que pasa es que la manzana es green apple. Vean, aquí está, miren. Ajá, es una green apple. ¿Ve? Manzana verde. Ajá, ajá. That's it. Ah, bueno, gracias. Ok, okay, see you in a minute. Me veo un momentito. Ok. She doesn't. Entonces sería. Susan le gustan las manzanas, sería. Susan like ice cream. Hello. Okay. Okay, ¿todo bien por aquí? I am confused. Buscándolo. Okay, tell me, Rafa, why are you confused? Es que no me logro ubicar exactamente cómo está el asunto. Vaya, pero sí, ya Carla más o menos. Vaya, me ubicó y yo estoy tratando de ubicarme. Ok, son dos partes, ¿verdad? Lo que les gusta y no les gusta, que es cómo hacer el checklist de la parte de arriba. Ajá. Y después, si el tiempo les alcanza, completar la parte de abajo. La de abajo estamos haciendo. Ok. o sea, que aquí hay que... Lo ideal era que se dividieran el trabajo, pero si ustedes lo quieren hacer todos juntos, está bien. ¿Sí? No podemos hacer nada también. Vaya, porque, por ejemplo, aquí, Tom pears. Entonces, yo veo a Tom y veo si le gustan las peras. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está una pear. Sí, entonces, sí, digo Tom likes pears. ¿Sí? Pero luego Susan, aquí veo que a Susan no le gustan los huevos, ¿verdad? Entonces, Susan doesn't like eggs. ¿Verdad? Sí. Entonces, solo estoy diciendo likes or doesn't like. Like or doesn't like. Eso es. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. See you in a minute. Okay. doesn't like. Si no le gusta. Nosotros solo dislike, solo no sé. No, yo sí le puse dislike. Pueden decir dislike también. Está bien. Dislike. Okay. O hate, o doesn't like, cualquiera de las dos. Pero si les es más fácil dislike, está bien. Así más fácil. Sí, dislike. Okay. Gracias, teacher. Ok, vaya, sí, ok. Gracias. Hello, teacher, no le escucho. Hello, my dear. Estamos en una práctica de expresar, de revisar lo que le gusta a Tom y a Susan. ¿Le parece que la mande a un grupo? Porque todavía estamos a media práctica. Vaya, está bien, yo me incorporo en cualquier grupo, no hay problema. Ok, ok, right now, ahorita la mando. Thank you, teacher. Ok, you're welcome, see you in a minute. Lo veo un ratito.
eso sería todo. Sí, ahí termino. The diagnostic shows multiple. No, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Yes, we finished. Okay, perfect. Did you complete the second part? ¿Trabajaron un poco en la segunda parte? Yes. Todo. Perfect. Very good. Good job, please. Okay. Let's wait a minute to go back to the main. Un minutito para regresar al salón. Okay, no problem. Thanks. I'm afraid it's time to talk about surgery. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. ¿Cómo estuvo esa práctica? ¿Cómo fue la práctica? Tiempo. Okay. Okay, very good. Okay, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Solo déjenme regresarlos a la pantalla de la presentación. Okay, perfect. So, who wants to start with the likes and dislikes? If, since you are three, ya que son tres, me gustaría que al menos uno diga cada una, ¿verdad? De los ejercicios de arriba, y si lograron completar los de abajo, pues por lo menos uno, ¿verdad? Si lograron completar, si no, no se preocupen. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Ok, José. Adelante, José. Jocelyn, con Jocelyn. Ok, José and Jocelyn. Ok. Susan does not like eight, two. Una cada uno, ¿verdad? Adelante, José. Sí, la primera. Sí, Susan does not like eight, two. Ok. Jocelyn. Digo la segunda, sería sí. Tom don't like cheese is false. Ok, doesn't like is false. Very good. Ok, what about the sentences? ¿Qué, lograron completar alguna de las oraciones? Yes. Yes, teacher. Sí. Okay. Tom like this. Okay. And Susan doesn't like eggs. Eggs. Ok, X. Very good. Thank you, Jose and Jocelyn. Very good. Thank you. Ok, Carlita Ventura Team, el equipo de Carlita Ventura. Would you like to continue? ¿Le gustaría continuar? Nosotros nos fuimos por la parte de abajo. Ok, está bien. Casi. Adelante, diga una cada uno. Ok. Tom like hair. Ok, Tom like hair. Like sería like hair. Ajá. Sophie. Hola, Sophie. Can you hear us, Sophie? No, no, aquí estoy. Okay, adelante. Susan dislike egg. Dislike egg. Okay, very good. Tom dislike milk. Okay, very and good. Susan like pizza. Like pizza. Okay, very good. Thank you, Rafa. Thank you very much. Okay, let's see. Iron? Hi, teacher. Hi, my dear. Would you like to continue? ¿Me gustaría continuar? Yeah. Okay, iba con Celia y Libet, algo así. Okay, adelante. Hola. Hola. Muy bien. Yo, básicamente, completamos las tres partes. Hicimos una cada uno. Yo le voy a leer la mía. Una. La segunda fila es Tom likes bananas is false. Okay. Celia. Vaya. De la parte de abajo hice yo, teacher. Okay. Tom like pits. Susan doesn't like eggs. Okay, very good. Okay. Yo hice la primera parte. Tom likes chips is false. Y Susan doesn't like chocolate is true.
very good. Thank you, team. Thank you very much. Okay, let's see. Antonio. Antonio Luna. Sí. Sí, creo que va con Rigoberto y Natalie, por eso. Okay. Sí. Sí. Yes. Okay. Yes. Okay, let's continue. Voy a seguir desde la cuarta. Susan doesn't like chocolate. This is... It's true. True. Okay. Y digo otra más. Digo la que sigue yo o adelante. Sí. Susan likes apple. Is true. Okay, perfect. Okay, de la parte de abajo. Susan like pizza. Susan likes pizza, and what else? Tom dislikes strawberry. Strawberry. Strawberry, okay. No, strawberry. Okay, perfect. Who else? There's someone else in your team? ¿Había alguien más en su equipo? No, no, teacher, solo tres. Okay, perfect. Alejandra Torres, I don't know if you already participated. I participated with Sammy. Okay. Yes, teacher. Okay. And for example, Susan doesn't like chocolate, and it's true. Okay, Sammy. Example. Susan like cheese. It's a false. False, very good. And what about this one? Did you complete? ¿Completaron alguna de estas? Yes. Example, Susan like pizza. Tom like cherries. Like. La S al final, ¿verdad? Likes. Okay, very good, Sammy. That's great. Tom doesn't like milk. Doesn't like milk. Okay, very good. Okay, thank you very much. Because of the time, my dears, I will stop this exercise here, that true and false, and then to complete the sentences. And I just want to go to the next part of the exercise. And in here, so let me show you this. It's an example. I like to go to bed late, but I hate to wake up early. So the exercise consists in that now is your turn. Write at least one thing you love to do, one thing you like to do, one thing you don't like to do, and one thing you hate to do. El ejercicio consiste en decir una cosa que me encanta hacer, una cosa que me gusta, una cosa que no me gusta, y una cosa que detesto. Entonces yo les he escrito, I like to go to bed late. Me gusta ir a la cama tarde, va a acostarme tarde. But I hate to wake up early. Pero odio levantarme temprano. Just an example, solo un ejemplo, ¿verdad? So I will send you this picture. Le voy a enviar esta imagen. Si alguien más tiene una resolución bonita y la puede tomar también, sería excelente. Ahorita. Ok, perfecto. So... I'll send it to you, se la voy a enviar. Y la idea es que volvamos a los breakout rooms y que hagamos este ejercicio a nivel personal, ¿verdad? Y luego lo vamos a compartir, o sea, lo vamos a hacer a nivel personal, pero compartiendo con el compañero, ¿verdad? Y luego lo vamos a trabajar aquí en la plenaria. Ok, very good. I'll send you to the breakout rooms. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, if there are no questions, I'll send you now. Ahí vamos.
Hello, teacher. Hey, teacher. Hello, my dears. He unido a otros miembros que están al grupo. Creo que Alejandra no estaba en este equipo, pero la he unido porque el otro equipo, creo que el compañero tenía dificultades para unirse a Alejandra. Ok. Hola, Lili. Cualquiera de esas que quiera contestar. Ok. I love pizza. Ah, mala pizza. Bye. Luego, John. I like to play guitar. Okay. En eso estaba yo. Vamos a hacer con todos los cuadritos, con I love, I like, I don't like, y I hate. Hello, yes. Al menos un ejemplo con cada cuadrito, ¿verdad? Okay. Tal vez no van a decir los tres todo lo de los cuatro, pero sí por lo menos una o dos para que logren rellenar el cuadrito. ¿Sí? Cada uno va a dar por lo menos uno o dos aportes, ¿verdad? Para rellenar las cuatro casillas. Ok. Ok, see you in a minute. Thank you. Ay, ok, y solo me falta lo que no me gusta. Hello, hello, everything ok, todo bien por aquí. I don't like it, sería flor de sote. I don't like to eat, I don't like to eat. To eat, okay. Comer. I don't like to eat. Lo que pueden hacer es hacer aportes por lo menos una, si no alcanzan a hacer uno por cada una, pueden hacer al menos dos aportes, I love, I like, y otra persona puede decir I don't like o I hate, para que logren las cuatro casillas. Okay. Perfecto. Okay, gracias. Sophie, que no me gusta. Ah, que no me gusta. Que lo odia. I don't like to eat flor de sote. Ah, ok. ¿Y qué odia comer? Hello. Make a mistake. I hate to make mistakes. ¿Sí quiere decir cometer errores? Sí, odio equivocarme. To make mistakes. Odio cometer errores. I hate to make mistakes. Mistakes, con ese, mistakes. Escribe mistakes. Mm-hmm. Okay. Okay, perfect. Extra questions? Okay. Muy bien. See you in a minute. Perfect.
Hello, hello. Hello, teacher. Hi, welcome back. ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Okay, perfect. Were you able to express what you like, what you dislike, or what you don't like, what you hate? Okay, so I would like that you can start saying what you love, what you like, what you don't like, and what you hate. Okay, so who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Let me go to the presentation. Natalia. Okay, Natalia. Natalia, mi equipo. Sí, presente. Okay. Roberto. Sammy, Antonio y Roberto, ¿verdad? Roberto, sí. Okay. I love pizza. I like to play volleyball. I don't like the hate. Okay. I hate with skill. Okay. Okay. I love what you mean. I like playing the guitar. I don't like hot. Okay, hot weather, el calor, ¿verdad? El clima sure. Cálido. Okay. I hate to make mistakes. Okay, to make mistakes, very good. I love watch series. I like sleep with cool. I don't like that it wake me up. Okay. I hate the heat. The hot weather, okay? El calor, ¿verdad? Okay, yes. Perfect. Okay. I love listen to music. I like to draw. I don't like to watch movie. I hate wake up early. Okay, very good. Okay, did you finish, right? Terminaron, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Sofía, Carla, Rafael. Ok, adelante. ¿Comienzo yo? Sí. I love eat Italian food. Carla. I like my work. Okay. I don't like to eat flour risotto. I hate dishonesty. Okay. To eat. Barbara. I don't like to eat flour risotto. Okay. To eat. Eso dije. To eat. Okay, perfect. Okay, let's continue. Rafa, I think, right? Yeah. Okay, Rafa. Again. Adelante. Ya pasamos. No sé si lo volvemos a repetir. Ok, no. Entonces ya completaron. Es que no lo dijimos completo, solo pedacitos. Ok, está bien. Es que dijimos una oración cada uno. Sí. Y no se preocupe. Que no ganó con dos. It's ok, perfect. Por eso me confundí, porque pensé que había otra ronda. Okay. Pero está bien. Ok, Carlita, sí, el equipo de Carlita. Yo estaba con Rafa. Ok, Rafa, Carlita y Sophie. Entonces vamos con Natalie. Sí, teacher. Are you ready? Ok, bueno, nosotros hicimos Jocelyn, Yasmín, es algo mío, y Alejandro. Ok, adelante, como ustedes lo hayan hecho. Una oración, ajá. I love to dance, but I don't like to sing. Ok. También. Jocelyn, Yasmin y Alejandro. Ok, ahorita. I like to cook, but I dislike clean. To clean, ok, very good. Bueno, I hate injustices, ¿cómo se dice? Injustice. I hate injustice. I hate injustice.
I hate injustice. Hate. I hate injustice. Uh-huh. I love you soccer. Uh-huh. I don't like great days. Uh-huh. I like to have early breakfast. Okay. I'm right. That's it. Okay, perfect. Very good. A lot of sentences. That's great. You have the chance to discuss. Very good. Antonio? Ya estuvo, profe. Ya, ¿verdad? Byron? Hi, teacher. Right now. Hola. Okay. Okay. Iba con Celia y Lilith. Okay. Go ahead. Adelante. Okay. Yes, I love to read the Bible. I like to read a book. I don't like potatoes. I hate to fall down. Okay, to fall down. Very good. Who will continue? Bye. I like watch television. To watch television. So watch. To watch. To watch. I like to watch television. Mm-hmm. I hate get up early. Mm-hmm. I love to go vacation with family. Okay, to go on vacation. On vacation. On vacation, sí. Vacation. Very good. Perfect, Celia. Okay, who continues? ¿Quién sigue del equipo? Y estuvo bailando. Okay. I love pizza. Uh-huh. I like listen to music. Uh-huh. I don't like homework. Uh-huh. I hate pineapple in the pizza. Ah, right. Okay. Very good. Excellent. Thank you for the examples. Okay, Jose. I don't know if Jose already participated. Jose's team? Yes, teacher. Jocelyn Alejandro. Jocelyn, okay. ¿Quién se me queda, Alejandro. Chicos? Perfecto. ¿Quién se me queda? Nosotros hemos participado. Ah, ok. Ahí está. Sí, ya voy a empezar yo entonces. Okay. Adelante. I love to play soccer. I like to run, but I don't like hitting myself. I hate the calor. Hate. I hate the heat or the hot weather. Ah, I hate the heat. Or the hot weather. Si se refiere al clima, calor. Sería the hot weather. Clima. Mm-hmm. The heat weather. The hot. En ese caso es hot weather. Mm-hmm. El clima caluroso. Mm-hmm. The heat weather. Okay. Yes. Jocelyn y Alejandra también. Okay. I love read books. I like study. I don't like clean my bedroom, and I hate cook. Okay, to read books. I love to read books. Okay. To read books. Okay. Very good. Excellent. Nobody missing. Nadie se me queda. You. ¿Quién yo? A ver. Alejandra. Alejandra, adelante. Perdón, Alejandra. Okay. I love eat. I like cook and. I love to eat. Mm-hmm. I like to cook, mm-hmm. but I don't like wash the dishes, mm-hmm. and I hate ordering the dishes. Okay, very good. I don't like to wash the dishes. To wash the dishes. Okay. Perfect. Very good. Excellent. Well done. Muy bien. Lo hicieron muy bien. You did a great job saying what you love, what you like, what you don't like, and what you hate. Okay, so let me show you the next part. In here, I just want to show you what do you dislike the most when it comes to holiday shopping in stores? For example, this was a survey taken from CV Science, okay, to 1,322 people. They responded in 2015, and they said that, for example, 34% said, I don't like the crowds. I dislike the crowds. Es como, no me gustan las aglomeraciones, ¿verdad? And now it's, I think it's the same. Y ahora creo que nos mantenemos con ese pensamiento, ¿verdad? 22% said,
I don't do any holiday shopping in stores. No hago ninguna compra, ¿verdad? En días festivos en las tiendas, ¿verdad? Because of the crowds, porque se llena. Okay. The 12% said that they don't like or they dislike lines. Estas son las filas, ¿verdad? The line of the bank, the line of the supermarket, different lines that we have to do sometimes to pay. 11% said that they don't like or they dislike the attitudes of other shoppers. Las actitudes de otros compradores, ¿verdad? Hablando de comprar en tienda, ¿verdad? Shopping in stores. 5% said lack of customer service or staff availability. That they don't like or they dislike la falta de servicio al cliente o de personal disponible. 6% said other things that they don't like. And 3% said lack of product selection. Falta de selección de los productos. So this is a survey. Esta es una encuesta de lo que a las personas les gusta hacer, ¿verdad? Cuando hacen compras en días festivos. Okay. Going back to the vocabulary, podemos también usar otras frases para enfatizar. Por ejemplo, I really like, realmente me gusta. I really like ice cream, realmente me gusta el sorbet. I enjoy cooking. I'm really, o puedo decir, I'm very quite interested in. Estoy muy interesada en, I'm quite interested in politics. Estoy muy interesada en política. I think I'm quite, ¿verdad? Or I think is a great, or brilliant, or wonderful. Right, aquí hay un errorcito, se repite lo de arriba, pero yo puedo decir, I think it's wonderful if we could find a vaccine for coronavirus, por ejemplo. Puedo decir, yo creo que sería maravilloso si pudiéramos encontrar una vacuna, ¿verdad? Para el coronavirus, por decir un ejemplo. I really hate running, realmente odio correr. I don't like at all. I don't like winter at all. No me gusta el invierno así del todo, vea. No es que, no me termina de gustar, como decimos, ¿verdad? I think, y luego coloco lo que quiero decir, is or are really boring or annoying. Aburrido o que molesta, ¿verdad? I think volleyball is really boring. Pienso que el voleibol es realmente aburrido. O yo puedo decir, I think loud music is annoying. Yo pienso que la música estridente, ¿verdad? Loud music, en alto volumen, is annoying, es molesto. What about to ask? ¿Qué hacemos para preguntar? Decimos, what do you like? ¿Qué te gusta? What do you hate? ¿Qué odias, verdad? What do you detest? What do you prefer? What do you enjoy? What do you dislike, ¿verdad? Y para responder, pues ya aprendimos, ¿verdad? Decimos I like y lo que nos gusta. I hate, podemos decir I love, I dislike, I really like, I enjoy. Okay? What you don't like, también podemos preguntar en negativo, ¿verdad? What you don't like, ¿qué no te gusta? What you don't like, ¿qué no te parece? What you don't enjoy, que no disfrutas, okay? I don't like, I don't mind, I don't. So for example here, when you want to talk about what you don't like to do, use no me gusta, ¿verdad? Cuando decimos no me gusta trabajar, I don't like to work. When you want to talk about what you don't like to do at all, o sea, no me gusta completamente, pues. O no me gusta para nada. You use the infinitive or no me gusta plus the infinitive para nada, vea. Eso es en español, pero nos quedaría en inglés. Por ejemplo, si quiero decir no me gusta para nada cantar, I don't like to sing at all. I don't like to sing at all. No, I don't like to sing at all. That's it.
Puedes, en español puede ser, no me gusta para nada cantar o no me gusta cantar para nada. So, for example, no me gusta ir al supermercado, I don't like to go to the supermarket. No me gusta para nada descansar, I don't like to rest at all. Yo creo que aquí sí estamos en desacuerdo, disagree. No me gusta caminar con el perro, I don't like to walk the dog. Okay? No me gusta para nada patinar, I don't like to skate at all. Okay? Luego, now write your own Spanish. Bueno, esta es para español, ¿verdad? Pero los ejemplos están muy bien dichos. Ok, what about here? ¿Qué hay aquí? I hate tidying up my room. Odio ordenar mi cuarto. Something that really annoys me is. Algo que realmente me molesta es. Y luego digo con ing, ¿verdad? Cleaning the house, washing the clothes, cooking, ¿verdad? I can't stand rainy days. No puedo soportar los días de lluvia. No puedo soportar es I can't stand. Okay? I can't stand getting up early. No soporto levantarme temprano. Esa es otra forma de decir que no me gusta, ¿verdad? Okay, I hate. I don't like or I hate. I prefer drinking tea to drinking coffee. Prefiero tomar té a tomar café. I find. I thought about Sophie. I find. Me resulta, ¿verdad? Muy interesante. I find very interesting. Me resulta muy interesante. I find great. Me resulta genial. I find a bit absolutely boring. Me resulta un poquito o muy aburrido. I find a fantastic experience. Una experiencia fantástica. I'm really interested in history. Estoy interesado en historia o me interesa historia. I'm really interested in reading novels. Me interesa leer novelas. I think that, creo que tal cosa, ¿verdad? Is, si es singular, o are, si es plural. Interesting because. Por ejemplo, I think that reading is interesting because you learn. Okay? I find fascinating because I find science fascinating because you can develop science. I mean, you can develop your country with science, for example. I would love to be able to, me encantaría poder, I would like to be able to celebrate Mother's Day in a restaurant, but it's not possible. One thing I want to learn is to, una cosa que quiero aprender es, okay, and that's it. Yes. Y vean, fact, un hecho, ¿verdad? Haters don't really hate you. In fact, they hate themselves because you are a reflection of what they wish to be. Esto es un poco filosófico, ¿verdad? Dice que es un hecho. Que los haters no, realmente no te odian a ti. De hecho, se odian a ellos mismos porque tú eres una reflexión o tú reflejas lo que ellos quisieran ser. That's a reflection, okay? Okay, very good. Do you have questions about how to express likes and dislikes? ¿Preguntas acerca de cómo expresar lo que me gusta y lo que no me gusta? Teacher. Adelante. Excuse me, en la diapositiva número 6, creo. Uh-huh. No, pues en la siguiente, o en la 8 creo que fue, teacher, sorry. En la no, pues en la 9 es teacher, sorry. Uh-huh. Ahí, ajá, sí. Ahí, por ejemplo, está, me fijé que decía find, yo sabía que era como encontrar. Sí, pero... también es el verbo encontrar. Como verbo es encontrar, aquí. I find, aquí creo que es. Ajá, ya. Yeah. Me resulta, como verbo es, I find, yo encuentro tal cosa, o I found, yo encontré tal cosa, pero en este caso, hablando de likes and dislikes, puede ser, me resulta o encuentro. Yo puedo decir, I find boring to watch a basketball game. Encuentro aburrido o me resulta aburrido ver un partido de basketball, por decir un ejemplo. Entonces puede ser, yo encuentro o me resulta. Pero tiene más sentido, me resulta, ¿verdad? Hablando de gusto. Pero sí, find como verbo es encontrar.
Thank you, teacher. You're welcome. Aquí tenemos otros ejemplos que ya no los pudimos ver por el tiempo, pero en el material les va a llegar, ¿verdad? I enjoy skiing, I love playing the guitar, my sister is really fond of animals. Este really fond es que le gusta, ¿verdad? O crazy about, se vuelve loco por o se enloquece, ¿verdad? O I'm mad about my girlfriend, estoy loco por mi novia o mi novia, ¿verdad? Entonces, those are other expressions. Estas son otras expresiones para expresar interest or likes, dislikes or preference. Okay? So you will have more time at home. Van a tener más tiempo en casa para hablar acerca de I enjoy, I love, really fun, crazy about, mad about, spend hours. Vean eso, I could spend hours playing the guitar. Podría pasar horas tocando la guitarra. I often feel like, a menudo tengo ganas de, ¿verdad? My favorite meal is, I'm not keen on sushi, no soy aficionado. Para decir no soy aficionado es, I'm not keen on. Or I don't particularly like spinach. Particularmente no me gustan las espinacas, o no me gustan las espinacas en particular. It is not exactly my favorite dish, no es exactamente mi plato favorito, ¿verdad? I don't like doing my homework. No me gusta hacer las tareas o los deberes. I don't enjoy going shopping. No disfruto ir de compras. Okay, you can continue at home. Podemos continuar en casa doing more exercises. I just want to remind you to please complete the platform until section 3. Solo quiero recordarles, ¿verdad? Que por favor no olviden completar la plataforma hasta la sección 3, because now we are working on section 4. Estamos trabajando en la sección 4. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No questions. Okay, my dear. See you tomorrow. Be safe and good night. Good night.